Buenas noches, mi hermano. Me he acercado aquí ahora, sabiendo que no debo hacerlo. Pues bueno, hasta que yo me recupere. Pero hay algo muy significativo y que quiero que todos se enteren. Esto, no puedo quedarme con esto dentro de mi pecho. Porque si me quedo con esto de mi pecho, el cáncer no me va a matar. Me voy a morir infartada. Seguro que voy a morir de un infarto. Como todos saben, el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre, hubo un problema con Yasmani González Valdés. La primera que me ofreció su casa fue su esposa, Ilsa Ramos Bellidos. Y él también, bueno, en conclusión, surgió el problema que surgió con aquella cuenta mía. Yo me bestialicé porque, bueno, todo el mundo da su criterio y uno lo que no debe es escuchar criterios ajenos. Porque hay personas que encierran nobleza, que encierran lo más bonito del mundo. Lo que hay es que encontrarlo y descubrirlo. Ahora, les voy a decir esto. Esto lo estoy haciendo para que comparen y vean lo que es reconocer un error. Que el hombre que reconozca un error, el hombre que reconozca que se equivocó, ese hombre vale por mil. No sé cómo ustedes pensarán. Yo sé que me voy a echar muchos enemigos arriba. A mí no me interesa. A mí no me preocupa. El que me quiera bien, que me quiera. Pero tengo que decir la verdad. Y la verdad es esta. Yasmani González Valdés me hizo una carta ayer desde la prisión que de donde yo estaba no me pude parar cuando Ilsa me la dio. Me quedé llorando apenas sin poder ni leer con las palabras que él me dice en esa carta. Esa carta está hecha de corazón. Ahí no hay ciencia ficción. Yo quiero hacer una alerta y que todo el chisme que hay entre las redes, que todo el chisme que traen hombres y los que sean, por favor, guíense. Yasmani González Valdés no deja de ser un hombre porque me pidió disculpas a mí, porque sabía que había cometido el error. No, él no es un hombre, no. Él ahora es el triple de hombre que era. Él ahora es un caballero. Es un caballero. Y yo, esta cubana que está aquí, que sí lo quise siempre, y de los primeros amigos que tuve en el internet, uno fue él. Inclusive, antes de casarse con Ilsa. Antes de casarse con Ilsa Ramos. Antes de eso. Solo pido que comparen, que se guíen y que miren. No lo estoy haciendo defendiéndome yo ni defendiéndolo a él. Estoy poniendo una razón por la cual tenemos que actuar, por la cual tenemos que unirnos. Unidos es como vencemos. Unidos es como le podemos gritar: abajo el comunismo, abajo la dictadura, libertad para todos los presos. Y a Yasmani González Valdés, para mí, siempre, lo que sucedió está enterrado donde nadie lo va a encontrar. A yo no sé cuántos metros debajo del Océano Atlántico. Eso se olvidó. ¿Ok? Esto era todo lo que yo quería decir y que los caballeros se respetan. Los caballeros humildes se respetan. Que el hombre que es hombre de verdad hace lo que hizo él. Y quiero que todo el que me escuche, por favor, atiendan esto, escúchenme, compártanmelo para que llegue lo más lejos que pueda llegar. Porque cuando aquel problema, en el mes de diciembre, sí hubo muchas personas que también compartieron, y no critico a nadie, pero bueno, esto me sucedió ahora, y no puedo pasarlo por alto. Yo no lo iba a compartir.
Yo lo compartí solo con mi hija y con dos o tres personas más de mi confianza para que no se publicara la carta. Pero sí la voy a publicar. Aquí va, en esta directa, la publicación. Un abrazo. Abajo el comunismo. Abajo los Castro Canel. Abajo toda la izquierda. Abajo.